Ahora sí, estamos con Rosa María. Si puedes, un aplauso para Rosa María. ¿Qué es Rosa María Cifuentes? Todo. Sí. Toda. Ni la mires, ¿ah? Todo, sí. Yo no estoy así, ahí, así, sí. Además que... De costado. No solamente tú, estamos todos acá cuidando. Vamos así como que... Oye, ¿y quién habla ahí? Martín, bueno, Rosa también. María, ¿cómo estás? Martín venía a visitarnos, sí, también. De costadito. Porque la cara es el espejo del alma, ha dicho. Y eso a algunos no nos favorece. Pero cuando te saluda, te saluda y te queda mirando así un ratito así. Imagínate cómo será entonces el alma de Viviana Rivas Plata. ¿Cómo será el alma de Viviana Rivas Plata con esa cara? Imagínate, Dios mío. Vamos a hablar de los candidatos. Ha presentado un libro que usted puede comprar en todas las librerías. Se llama La Verdad Oculta de los Rusos al Poder, porque la cara es el espejo del alma, es el subtítulo. Y nos habla un poco, pues, de... Deja al descubierto, según asumía el libro, lo que el votante debe observar y conocer de los candidatos para emitir un voto consciente y responsable. Es decir, Rosa María, tú estás evaluando a partir de la cara y los gestos de los candidatos. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Aldo. Bueno, para empezar, el libro es de lectura de rostro. Me he tomado la molestia, para empezar, aclaro que yo no pertenezco a ningún partido político. Eso Correcto. Es importante. En segundo lugar, el libro se culminó mucho antes que aparecieran los escándalos del señor Acuña, para empezar, y las contradicciones del señor Guzmán. En el libro la gente va a estar preparada para poder escuchar el discurso y los debates de los candidatos, porque en el rostro, aplicando la técnica de la morfopsicología y el Mian Xian, el individuo va a poder conocer características del temperamento que va a poder cotejar en el momento del discurso, y obviamente también en medios voy a ir analizando el debate político y toda la situación de gestos. Ahora, si vas poniendo fotos, yo puedo hacer ambas cosas aquí para orientar al electorado. Pues claro, hagámoslo. Pongamos al primer candidato o candidata. Sí. Adelante, por favor. Vas hoy el espectro porque tú solo hablas de rostros en el libro. Sí, por ahora. Ahí está. Tenemos ahí unas imágenes, las puedes ver. Un detalle interesante. La mayoría de candidatos políticos o personas que han gobernado tienen la cara redonda o cuadrada. Esto se denomina dilatación o rostro dilatado. La señora Keiko Fujimori tiene las cejas pintadas, porque en las fotos que aparecen en el libro vas a encontrar que no tiene cejas. Los ojos son separados. Las características en personalidad son que es una dama que nunca va a leer, siempre va a leer los discursos políticos porque le cuesta expresarse en público sin papel, porque ella no maneja demasiada información. Es una de las candidatas que más problemas tiene para declarar, porque generalmente va a llevar a alguien, a un representante, y va a decir, esta persona me apoya, a este señor lo tengo de apoyo. Ahora, yo creo que ella, por el rostro no es simétrico, y esto denota el apego al padre, el fanatismo con el padre. Es una mujer talentosa, tiene un rostro de empresaria, una mujer conservadora. Sin embargo, desde el punto de vista de la morfopsicología y el Mian Xian, yo invito a la población a que escuche las expresiones de la candidata, que por cierto está evadiendo bastante la prensa porque no sale mucho, sale con el pueblo, más no en entrevistas muy largas. Y si le preguntan demasiado, es muy buena evadiendo las respuestas. Y por otra parte, puede dar propuestas de tipo cuantitativo, más no va a explicar exactamente de lo que ella quiere hacer ni cómo lo va a hacer. Correcto. Okay. Y dijiste algo, Rosa María, que todos los que han gobernado tienen la cara ancha. Sí. Las personas de que van a entrar en política, no necesariamente que van a gobernar, porque el señor Acuña también tiene la cara redonda o cuadrada. Sí. Un detalle interesante, la nariz de Keiko. La parte central es redonda, carnosa, y ese es un rasgo que caracteriza a los individuos que han tenido un buen respaldo económico y financiero en la vida infante, en la juventud. Pero las aletas, perdóname Martín, la parte de los costados, costaditos, aquí... Las aletas, aquí, la parte de las carnosidades de aquí. La oreja es angosto. ¿Qué significa? Que la señora ha tenido pocos empleos. Y otro detalle más, la cara de la ceja a la nariz es la zona más pequeña de su rostro. Y esto nos comunica que a ella le cuesta manejar las emociones. Por eso repito, en el último debate, la última vez que se presentó, el discurso que la señora Keiko Fujimori daba era preparado. No había una conexión emocional de lo que ella hablaba con lo que decía. Entonces yo creo que hay que escuchar mucho a la candidata para ver cuánto dominio tiene o solo representa al padre. Y ya en su desempeño en público dicen que es muy rígida. Muy rígida, ¿sí? Sarcástica, conservadora, y además de eso yo creo que ella es muy buena en el debate sarcasmo a sarcasmo. Ella va a evadir el escándalo, no es muy lúdica. Ahora, en los gestos hay evasión, yo he visto muchos gestos en los que como si estuviese fastidiada, pero yo creo que siempre la he visto últimamente evadiendo a la prensa. Hasta ahora no veo a la señora Keiko Fujimori dando entrevistas largas, asumiendo preguntas que todos los peruanos queremos escuchar. Vamos a cambiar de candidato, pero con lo de la cara ancha tienes esperanza, sí, Alfonso. Sí, yo tengo. Sí, pero Aldo, no solamente Alfonso. Estar en política. Puede ser más empresaria, diría No solamente Alfonso. ¿Qué quieres? Nariz carnosa y cachetes.
carnosos. No, pero los pómulos son levantados y esos pómulos son de que ella es sarcástica. Pero se parece, mira, si yo veo... No se parece algo en absoluto. Pero... No se parece algo. Calichín, cachetín. No se parece. No se parece. Que tenga rasgo oriental no significa que se parezca. ¿Y por qué no lo miras a Martín? Las mejillas de Aldo... No se parecen en lo absoluto, porque Aldo tiene la cara contraída, larga, angosta, y por eso es lúdico y es artista. ¡Ah! Y yo... Sigamos con los candidatos. Lo digo. Sí, por favor. Porque si no, Pedro Pablo Kuczynski. No, Alan García. Bueno, Alan. Con Alan García hay que tener mucha atención, gente. Alan García ha tenido dos gobiernos, pero cuando Alan postuló la primera vez, cuando tenía 35 años, si la gente de aquí pudiese conseguirme una fotografía de Alan García a los 35 años, van a ver, o entren a Google, los que dudan, van a ver que tenía la nariz notablemente mucho más delgada. Ahora, la nariz es supremamente gruesa. Nuestro ex candidato tiene ahorros, tiene propiedades, ha tenido buena vida. Esa es la nariz de la gente que almacena dinero. Ahora, la cara de Alan es dilatada, sí. Maduro, otros personajes, Bachelet, tienen ese tipo de rostro y han llegado a más de un gobierno. Sin embargo, a García, en esta segunda oportunidad, bueno, esta tercera que está postulando, se le han caído las cejas. Y este señor ahora está más intolerante, la ceja es triangular, lo vemos más irreverente, más tosco. Y él ha entrado en un estado morfopsicológico sumamente interesante. Una persona que tiene más de 25 kilos de sobrepeso se denomina átona. Y un individuo átono es alguien capaz de pasar a cierta vulgaridad y a cierto histrionismo. Cuando postuló por primera vez hace muchos años, lo veíamos con la guitarra, lo veíamos con el pañuelito, cantando y bailando. Ajá. Hoy en día levanta la pierna, hoy en día baila reggaetón y hoy en día puede ser tan intolerante a la masa y puede darle un empujón o callar a un periodista. Sin embargo, de todos los candidatos tiene la boca más larga y grande, por lo tanto, es el más brillante en oratoria. Brillante no significa honestidad. De hecho, el párpado de García se parece al párpado del señor Acuña. Si lo miras con atención, Aldo, vas a ver que hay un trozo de párpado que incluso es muy parecido al del señor Donald Trump. Y ese párpado ha sido asociado al párpado del individuo que va a pasar por una serie de investigaciones porque se duda de la honestidad. Entonces hay que ver el discurso de García, pero es altamente persuasivo, es un animal político y de perder las elecciones va a continuar en carrera política. Sigamos, Dios mío, bueno, la elocuencia de Rosario. Sí. Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, clarísimo. Estamos contra el tiempo. Que sí. No, estamos bien, vamos. Tu programa, Rosa. Bueno, sí, a ver, bueno, con el señor PPK hay un detalle interesante. A ver, si tonto Martín querías que te diga a ti. Si vemos la cara de Martín, Martín tiene la cara angosta. Yo calculo que PPK cuando era jovencito tenía el tipo angosto del rostro de Martín. Esta es la típica cara del hombre técnico. Del hombre técnico, del que maquina la situación. Ajá. Si miras las cejas de PPK, son completas. Maquinado. Las cejas completas, amplias y bien dibujadas son los cabellos de los individuos inteligentes. No en vano los premios Nobel, el 85% de premios Nobel son cejones. Vargas Llosa, García Márquez. Aquí Martín se le han caído un poquito las cejas, pero eso ya es estrés, ansiedad. Bueno, el señor PPK pasó cuando estaba tras bambalinas. Cuando tenía la cara más angosta, fue ministro y era técnico y no se lanzaba a gobernar. Pasaron los años y hoy en día tiene una cara dilatada, larga. Pero es uno de los candidatos que tiene el rostro más parejo, la nariz larga con disposición de mandar, el mentón firme. Este señor ha nacido en holgura económica. Yo no creo que esté postulando por dinero. Es un señor que difícilmente va a aguantar gente inepta cerca de él, no tiene mucha paciencia con la ineptitud intelectual, tiene capacidad de escuchar. Se le ve un individuo preparado de todo, bueno, vamos a hablar de otro candidato más, preparado e inteligente. Hay que escucharlo en el discurso. Labios disparejos, no es elocuente, no es un gran orador, tienes que escucharlo con paciencia porque lo que dice tiene sentido si le tomas atención, pero no es su fuerte la capacidad verbolingüística. También su manejo también público. Sí, es un poquito timidón, ¿no? Generalmente acepta lo que la gente dice, no se pelea con los otros candidatos, es muy inocentón. Ahí los otros se le pueden ir encima, ¿no? Vayamos con uno que seguramente va a generar muchos comentarios, Alejandro Toledo. Bueno, a mí me encantaría que la gente entrara a internet, o bueno, cuando vean el libro, y miraran la foto de Toledo que tú tienes en el libro, y si la gente te la puede ponchar, si aquí cámara sería tan amable. Está en orden alfabético. El señor Toledo, eso, poncha la foto de Toledo con Chuyo. Con Chuyo, cuando era jovencito. Mira. Ahí me quedo. Ahí te quedo. Ahí está. Bueno, Toledo, cuando era jovencito, miren la ceja. La pequeña. Miren la foto de Toledo. Tenía una ceja completa,
tenía la cara de un individuo que quería progresar, que era intelectual, que manejaba conocimiento, una cara angosta de un individuo técnico que manejaba y se comía el mundo intelectual. Como Martín. Pasaron los años, ¿no? Tenía la ceja incluso más gruesa que Martín. Mira, mira, pasaron los años. Esa foto que tienes, esa foto que me has puesto no es tan, tan nueva. Es distinta. Esa foto no es nueva. A la imagen de ahora. Mira, y párate ahí, quédate ahí parado. Quédate ahí parado. Stop. Eco, quédate ahí parado. ¿No puedes poner stop ahí? No. No, el anterior está muy bien, pero no tengo luz. Ahí está, esa. Mira, no hay ceja. Ya no hay ceja. Y además el rostro ya no es simétrico. La cara de Toledo ha tenido una transformación. Ahora, es importante algo decir, sí, que la cara cambia dependiendo del manejo emocional. Yo creo que el señor Toledo no ha manejado sus emociones, no ha trabajado su vida psicológica. Y obviamente los labios han perdido notablemente forma. Hoy vemos a un Toledo que se contradice, que se equivoca, que se confunde, que no habla sin papel. Hoy vemos a un Toledo caótico en las entrevistas, perdido, sí, por su pasado. Y yo creo que, sin embargo, mira la nariz de Toledo. Esa es una nariz de un individuo que también tiene sus casas, sus cositas, sus ahorros, ¿no? Y obviamente también tiene el párpado del individuo que eternamente será cuestionado. Sigamos, Julio Guzmán. Bueno, realmente es una pena lo que ha pasado con este candidato. Para empezar, porque es una persona talentosa. Mira la cara angosta, yo diría que era un PPK de jovencito. Sin embargo, tiene algo que me ha llamado mucho la atención desde que yo lo vi. El labio inferior extra grande, que es el rasgo de los individuos que prometen por impulso. Que prometen y prometen por impulso y que luego se contradicen. Si las personas toman nota, el candidato ha caído en más de 35 contradicciones. Primero dijo que era católico, luego dijo que era judío, que subía los impuestos, que bajaba los impuestos. De la ceja a la altura de la nariz es la zona más pequeña. Esto denota que el caballero tiene una presión emocional detrás. Quiere decir que tiene gente de poder detrás manejándolo. Ajá. Ojo, puede ser brillante, puede ser inteligente, pero al no manejar las emociones y no manejar el discurso en cámara, y muchas veces en cámara sonríe solo la boca y no los ojos, el caos interior emocional van a ser, para mí, van a ser su desgracia. Yo quería ir a las imágenes que estamos precisamente teniendo, sí, en el ETA ahorita. Es una conversación acalorada con en Arequipa, y él parpadea mucho, y la gente ha hablado mucho de estas imágenes. Son tics, porque él parpadea mucho. Las personas, querido César, de cara contraída y rasgos angostos, son muy nerviosas, y él está en una situación en la que ya se ve perdido. Su lenguaje no verbal, ajá, nos comunica nervios. Ahora, otro detalle lamentable para el señor Guzmán, el tono de voz es como muy jovencito. Entonces tampoco lo ayuda la convicción, no hay una firmeza, no hay una elocuencia, y hay un circuloquio. Un circuloquio es, ¿qué significa el circuloquio? Repito cosas, doy vuelta a las cosas, pero si yo las reviso, que me diga el señor Guzmán cómo va a hacer ciertas cosas. Le preguntan algo, pasa otra idea, pero no me explica cómo lo va a hacer. Yo invito a los periodistas a que sean mucho más técnicos en las entrevistas, a la gente a que escuche. No se vota visceralmente, se vota por el conocimiento y se vota por lo que se escucha y por lo que se cruza de la información. Pues bien, esto de labios gruesos a mí me molesta muchísimo. Bueno, digo otra cosa, Chinito, pero ya después lo hablamos. Vayamos con Alfredo Barnechea. Bueno, no tenemos una foto del candidato Barnechea. ¿Tenemos? Cuando era joven, está en el libro. Pero si te das cuenta y ponchas la foto del libro, el señor Barnechea ha tenido un cambio impresionante porque tenía la cara supremamente angosta. Miren la cara de Barnechea cuando era jovencito. Las cejas se han mantenido, y ya sabemos que las personas de cara angosta son excelentes contadores, son excelentes técnicos. Pasaron los años y el señor Barnechea se dilató. Mira la frente, lo larga que es. Este señor, ¿cómo?, maneja una cantidad de información impresionante. Nariz larga, capacidad de dirigir. Oreja larga, capacidad de escuchar y aprender como un Pac-Man. Ojos rasgados, intuitivo. Es difícil que en una entrevista él se vaya a quedar callado sin darte un fundamento teórico. Ahora, el rasgo que menos lo beneficia es la boca, porque los labios no son parejos. No será un gran orador, pero sí será un individuo que tiene conocimiento, cultura y mentón firme. Yo creo que Barnechea ha llegado a un buen momento, y yo me animo a decir que, como van las cosas, podría llegar a una segunda vuelta. Sí, muy bien, sigamos. Sí. Nos quedan dos. Verónica Mendoza. Bueno, esa foto no ayuda mucho, la que me estás colocando porque tapa el cabello, sí, pero esa foto no me ayuda mucho. Si aquí estuvo, hace otro, imagen, la semana pasada estuvo acá en la batería. Hay un detalle que no se ve aquí, si la tienes en el libro, en la foto.
Es una candidata que tiene la ceja larga, la tiene, ¿cómo te puedo explicar? Para mí es la típica dama que aprende mucha información y te la da de manera cuantitativa, y es una persona que va a defender sus ideales a rajatabla. Es rígida en los ideales, sonríe muy poco en cámara. Y otro detalle interesante, cada que le preguntan, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho verla en una entrevista y dijo que iba a subir el sueldo a los jubilados, que iba a aumentar impuestos en algún rubro, nunca explicó cómo. Es más, yo digo, ¿cómo se animan a decir que van a hacer tantas cosas si ni siquiera saben con qué presupuesto van a contar? Eso me parece muy extraño, ¿no? Entonces es una dama que yo creo que por esa nariz larga y rellenita, es una mujer que mueve masas, es una mujer que es buena dirigente, pero yo creo que a Verónica Mendoza todavía le falta mucha preparación política como para poder llegar a un sillón presidencial, porque no ha pisado, por más que estés en el gobierno, todavía no se ha empapado del tema financiero, y ella repite y repite lo que ha aprendido con su gente. Así la veo yo. Vayamos por el último candidato, César Acuña. Bueno, el candidato más cuestionado, y este fue el primer candidato que yo terminé el análisis para el libro, es la típica cara, Aldo, del empresario. Empresario no necesariamente es un individuo que va a ser presidente. Miren esa nariz carnosa. Bueno, ese es el individuo que tiene casas, que le gustan las propiedades grandes. Las cejas, si te das cuenta, son levantadas, escasas. Esto habla de pereza intelectual. De manera que no me extraña que haya tenido el problema en la universidad. Pereza intelectual. Bueno, además yo quiero comunicarles a la gente que estoy en la cátedra hace más de 15 años. Las personas escépticas o que quieran discutir conmigo el tema tendrían que ver estadísticas o ver libros para poder conversar. Porque fácil es decir, yo no creo en eso si no lo estudiaste. Y yo hago peritajes internacionales, en empresas, casos de homicidios. Eso poniendo el parche ahí, por si acaso. Ahora, en el tema de, las cejas, ese para repito, los sapos. En el tema de las cejas, repito, la pereza intelectual, la ansiedad, el señor, mira, si tú te das cuenta, el caballero no tiene forma en los labios. Entonces, simplemente se va a contradecir en todo lo que diga, va a ser penoso en algunas declaraciones. Yo creo que él tiene una ambición tan grande de llegar al poder, tiene tantas ganas de tener, de verse sentado en un sillón o en un cargo político, que no le va a importar cambiar de candidatos. Miremos el párpado, ese párpado extra en la parte superior, que tiene que ver con las dudas acerca de la honestidad. Probablemente, no creo que solamente sea cuestionado por esto. Yo creo que más adelante van a salir otras cosas. Perfecto, nos hemos quedado impresionados. Y sí, bueno, si usted quiere leer el libro de Rosa María Los Cifuentes, voy a invitar, Aldo, a la presentación. La presentación es este jueves a las 7:30 p.m. en la librería Ibero del Arcomar. Ya está a la venta desde el 9 en Ibero, en WON, en Metro, en Época. Y para todas las personas que me están acosando vía Twitter, en abril yo arranco un curso de morfopsicología. Pueden escribir a resurge.consultora@gmail.com. Siempre es un gusto tenerte. Gracias, Aldo. Rosa María, incluso cuando a veces no estamos de acuerdo, siempre es un gusto tenerte acá. No, pero cuando quieras leemos tu rostro porque no, no más, no más. Sí, y con máscara porque sí, un peligro. Yo soy tumba. Un aplauso para Rosa María Cifuentes, que está hoy en el programa. Y que va a desatar pasiones como siempre. Cada día Rosa María, el Twitter explota, la gente la quiere, la ama, la odia. Eso pasa siempre, pero a ella no le importa. Ahí tiene la gente una herramienta. La idea es servir, es un libro para servir. Correcto. Gracias.